lado. Imposible. Mi cara siempre anda conmigo. ¿Qué hace? Miro pájaros. Empajaritado. ¿Cómo? Nada. Que en mi país los pájaros enloquecen a las 6 de la mañana. Como si un maestro de canto neurótico por el silencio les tirara de las colas. En el mío, sin embargo, los maridos golpean a sus esposas. Y el mío también. Y cada 40 puñetazos tienen una gentileza. Llevan a sus esposas al cine a ver películas mudas en blanco y negro. Perdón, ¿de qué país es usted? De Nuestra Señora de las Nubes. ¡Oh! Yo también soy de allí. ¿De Nuestra Señora de las Nubes? ¡Sí! ¿Y cómo nunca le vi? Es que yo nunca salgo de noche. Pero no tiene acento. Bueno, el acento es algo que se pierde con facilidad. ¡Como la virginidad! ¡Perdone! ¿Usted perdió la virginidad? No. Yo la extravié. ¿No puso un anuncio en el periódico? No fue necesario. La encontró un profesor de literatura. No me diga. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba aquel profesor? Vivía a un costado de la plaza. Bueno, no sé, fue hace mucho tiempo en el colegio. Aquel profesor le encantaba interpretar los personajes de la literatura universal. ¡Un clásico! ¡Un clásico del toqueteo! ¡Un clásico táctil! Un degenerado que aplicaba el sistema Braille para conocer la anatomía de sus alumnas. ¿Y qué pasó? Un día leímos el acertijo de Torres. Entonces él decidió jugar a que él era el ciego y nosotras el azarillo. Nos tocó tanto que corrí al baño. Abrí las piernas y me di cuenta que estaba orinando rosas. En mi país hubo un tipo que orinó un arcoíris. Señora de las Nubes. ¡Ay, no se preocupe! Hay cosas peores. Oh, sí. Ser de Nuestra Señora de las Nubes, por ejemplo. ¡No le permito que hable así de mi país! Ah, perdone. Pensé que era de aquel país como yo. ¿No? Soy de Nuestra Señora de las Nubes y a mucha honra. Oiga, mira, a mí no me grite que soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿vale? ¿Sabe qué? No. ¡Estoy harta de quedarme en silencio! ¡Yo también! ¡Pobres de nosotros que no alzamos la voz porque somos extranjeros! ¡Tampoco hay que andar por el mundo a los gritos! Pero tampoco hay que sumirse en el silencio de los tontos. Ah, no. Yo no me callo. Aun cuando las leyes de un país prohíben a los exiliados dar opiniones políticas, aun cuando lo correcto sería mentir o callar, yo no hago silencio. Pues hace usted muy bien, porque el silencio es la casa de los que no tienen casa. Y nada que contar. Porque no cuentan para nada. A propósito, ¿tiene usted casa? No. Ah, yo tampoco. ¿Y dónde vive? En el aire. ¿Como la flor? La flor. La flor del aire. La flor del aire. La flor del aire vive en el aire. Y no del aire, que de eso todos viven. La flor del aire vive en los cables de la luz. En los postes, en las ramas secas de los árboles. Siempre arrimada a otros como diciendo: déjame estar aquí un rato. Un ratito. Una flor lisiada. Yo una vez a un tipo... ¿Cómo se llamaba?
Bueno, da igual. Vivía en un pueblo en el Amazonas. Y un día se hizo una herida en el brazo derecho. En su pueblo no había nada. No había hospitales ni médicos. Así que decidió autointervenirse quirúrgicamente. Tomó un hacha con la mano derecha. Y llegó al dilema. ¿Cómo cercenarse el brazo derecho con el brazo derecho? ¿Conclusión? Necesitamos de otro para mutilarnos. Necesitamos de otro para sostenernos. ¿Para herirlos? Para lastimarnos. Para sostenernos. Yo siento que mi país me hirió. ¡Un país es para chicos! Abanicos con dientes de cocodrilo. ¿Usted dijo eso? Sí. Y también dije que en mi país los militares son tantos que para las fechas patrias salen todos a la calle. Y entonces parece que la calle no se hubiese afeitado en 3 días. ¿Usted dijo eso? Sí. Y también dije que en mi país los corruptos denuncian a los corruptos. Y eso está muy bien, porque ellos sí saben de lo que están hablando. Con la expulsaron. Usted fue con elizar a las fuerzas vivas. Ellos nos agredieron primero. ¿Cómo así? Confundieron el país con un avión. Oh, no me diga. Primero nos dijeron que había que abrocharse los cinturones. Nosotros lo hicimos. Después nos dijeron que llegaban épocas turbulentas. Nosotros les creímos. Después dijeron que en caso de asfixia económica, una mascarilla caería automáticamente. Ninguna de esas cosas sirvió para nada. El país se vino a pique y nunca encontramos la caja negra. No hubo ningún superviviente. Ninguno. Eso es porque nos abrocharon bien los cinturones. ¡Sí! Nos los abrochamos tanto que nuestros rostros quedaron a escasos centímetros del suelo. Bueno. No se preocupe. En mi país también se vive en esta posición. Hay que ver con qué facilidad pierde respeto el cuerpo social. A propósito, ¿el cuerpo social se desnuda? Ay, no lo creo. En esta posición sería peligroso. Sí, bueno. ¿Y a usted por qué lo expulsaron de su país? A mí no me expulsaron. ¿Ah, no? No, no, a mí me mataron. ¿La policía? No, mis vecinos. ¿Con un cuchillo? No, con el silencio. Verá, mis vecinos, gente comedida. Yo les pedía un poco de aceite y ellos me lo daban. Se comportaban como vecinos, porque no sabían que eran asesinos. Lo supieron el día en que me llevaron preso, porque no dijeron nada. Intentaron olvidar lo que habían visto. Y yo caí presa del pánico, la desidia y el miedo. En el mismo momento en el que ellos cerraron sus ventanas. En mi país a un amigo le pasó algo parecido. Perdone, ¿de qué país es usted? Del país lluvioso. La siento nostálgica. Los exiliados somos gente triste, propensos a imaginar cosas que nunca suceden. Nos castigaron con tanta perversidad que nos hicieron olvidar que los que nos castigaron pertenecen al mismo país que nosotros. Y aún así, creemos que es el mejor país del mundo. Qué ironía, ¿no? Extrañar un lugar tan perverso y creer que es el mejor país del mundo.
años a mi mamá. ¿Pero qué tiene que ver mi mamá con esos asesinos? Comparten el mismo espacio, pero no el mismo país. En mi país, las mujeres mueren jóvenes en el almuerzo. Y se suicidan solas en la cena. Y mueren otro poco por la tarde. Y si alguien les pregunta por sus hijos, nada cuenta. Por miedo a morirse de pena. Perdón. ¿De qué país es usted? ¡De Nuestra Señora de las Nubes! Yo también soy de allí, pero nunca la vi. Es que yo andaba mucho sobre los árboles. ¡Ah! ¡Era jardinero! No, era pájaro. Pero los pájaros son animales sin memoria. Con alas para volar sobre el olvido. ¿Y hace cuánto se fue? 20 años. ¿20 años? Sí, 20 años. ¡Yo también, 20 años! Son muchos. Bueno, depende. Si usted dice 20 años, pues sí. Da igual como lo diga. Yo hace 20 años lo tenía todo en mi sitio. Y ahora lo tengo todo chorreado. Bueno, no se ponga trágica. Además, seguro que el país ya no será el mismo. ¡Por supuesto! Por eso lo inventamos, cada vez que lo recordamos. Verás, hijita, yo no soy mala persona. Simplemente sucede que ya estás en edad de casarte. Si los hombres no piden tu mano, ¿por qué no se las muestras? Pero padre, si en este pueblo no vive nadie. Anda, hija, muéstrales tus manos a los hombres. Muéstrales que eres capaz, muéstrales que eres
eres, hija mía. Solo el viento golpea la puerta de Nuestra Señora de las Nubes, pero tampoco le abren, porque ahí dentro no hay nadie. Las puertas de este pueblo guardan el vacío. Al frío no le abren, porque trae mala suerte. Seguro que a mí me trajo el viento. Por eso no te quieren. El día que naciste hacía un viento caliente, lo recuerdo. Traía periódicos viejos y naranjas podridas. Por eso no te quieren. Diles que te quieran, diles que te quieran. ¡Que no me quieren, padre! ¡Soy una mujer! ¡Cállate! ¡Padre! Eres como tu difunta madre, poco convincente y llena de dudas. ¡Madre! ¡Cállate! Eres aburrida y llena de dudas. No me quiero casar. Hoy día te casas. No. Anda, muéstrale los brazos a los hombres, échales tu aliento, muéstrale las nieves de tus pechos, habla con los hombres. ¡Que no me quiero casar! Diles que te quiera. Madre, por favor. Habla con los hombres, ellos sabrán comprender. Está bien, voy a hablar. Esa es mi hija. Señores. Hombres. Señores hombres de Nuestra Señora de las Nubes. Soy una mujer sola, sola y tonta, porque a menudo las solas se nos considera tontas, tonta y sola. Y para nosotras el sol no es radiante, es un sol mortecino y atontado. Y para nosotras los días felices son los lunes, porque es un día tonto, donde hay tanta cosa que hacer que olvidamos por un instante que el domingo hemos cometido la tontería de ser profundamente infelices. Y tontas y solas vamos por el mundo. Hasta que nos morimos, como los tontos, de un ataque de soledad al corazón. Quiérame, por favor. Eres como tu difunta madre, poco convincente y llena de dudas. Como les decía, quiérame, por favor, porque si no, tendrán que señalarme con el dedo y hurgar con el dedo la textura de mi corazón tonto y nublado e inventar sobrenombres que con mucha amargura cargamos las mujeres como yo. Solterona, mueble viejo, guitarra vieja, solo llanto. Y para evitar todo esto, es que voy a casarme con el único hombre que tiene interés por mí en Nuestra Señora de las Nubes. ¡Mi padre! ¿Qué estás diciendo? Así todo quedará en familia, padre. Mira, tendremos hijos que serán nuestros hermanos y nietos. Y a la vez, mi difunta madre será mi difunta suegra. Y los nietos serán sobrinos y sus hermanos de su padre. Y así llenaremos de familias las casas vacías de Nuestra Señora de las Nubes. ¡Suéltame, Irma! ¡Estás completamente loca! ¡Vamos a la iglesia, padre! ¡Dios sabrá comprender! ¡Irma, por favor! ¡Vamos, padre! ¡Hay que llenar de hijos este pueblo! ¡Estás loca! ¡Estás completamente loca! ¡No! ¡Estoy sola! ¡Y hay que llenar de soledad este pueblo! Esta que le da buena mía, ahora va a decir ¡Memé! ¡Memé! ¿Memé? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola, hola! ¡Guapa! Así fue Memé, como Don Tello y la Irma llenaron de gente este pueblo. Fundaron Memé. Y fundar un pueblo no es pendejada. Sácame las canas. Por cada una que me saques, te daré una monedita de plata. ¡Por favor! ¿Has visto a ese que vive frente a la placita? ¿Cómo se llama? El vinagre por el genio. ¿Cómo se llama? Bueno, es hermano de la Matilde Herrera, la peluquera celestial, la que le arregla el pelo a los santos y a las vírgenes en Nuestra Señora de las Nubes. Es muy buena peluquera. Desde que ella hace el pelo a San Antonio, San Antonio es otra cosa. Pero lo que te quería decir es lo que ya te dije. ¡Que son hermanos! ¿Quién? ¡Pero yo no lo saben!
como los gascones son indios, no se llevan. Tampoco se llevan con los Molina, que siendo sus tíos, son de la costa. Digo que son tíos de los gascones porque del Vinagre y la Matilde son hermanas de sangre, aunque de apellidos diferentes. Pero con por la vena de todos ellos corre la sangre de los Vaques. ¡Vaca! Que de vacas no tienen nada, porque conocida es la mansedumbre de estos animalitos que nos dan la leche y sus derivados. ¡En camioncitos! Si por apellidos de cadastro de animal se llevara, se tendrían que llamar gallo, gallo de riña, porque son buenos para armar relajo. Yo así la familia Gallo, que les cayó justo el apellido porque viven al fondo de la casa de los Molina como en un gallinero. Los Gallo, te digo, son tíos de Vinagre y la Matilde. Les cayó justo el apellido. No así los Bravo, que son más buenos que el pan centeno. Los Centeno son los que viven enfrente del municipio. Claro que esos son hermanos de los Vacas y primo de los Bancones. Pero como son indios, no se llevan. Los que sí se llevan son los Duques. Es con los Duques que viven como Duques a costillas de los Vascones, que a su vez son hermanos de los Duques Molina Vacas, que son los que siempre ganan las elecciones, porque aquí gane quien gane, siempre gana la familia Robles, que son Duque por parte de madre y por parte de padre son Robles. Aunque las malas lenguas dicen que fueron los Plaza los verdaderos padres de todos los que viven aquí. Menos de mí, que soy Villahermosa, de apellido digo. Pero el Vinagre también es Villahermosa. Así la Matilde, que es Almendares, Salín. Los Salín son turcos del Líbano. Y no me digas cómo un turco pudo entrar en el Líbano, porque eso es cosa de turcos. Te decía que los Almendares son hermanos de los Vascones, pero no se llevan porque ellos son indios. Pero tú, Memé, desciendes directamente de los Vascones, que al mezclarse con los Núñez son... ¿De dónde más son estos? Por el color deben de ser Tangola. De esa especie de sancocho desciendes, Memé. Por eso eres así, porque aquí todos somos parientes, y cuando la sangre se mezcla, se vuelve tonterrana. Angelita Vascóñez me contaba cómo la denigraban, porque era india. Y eso me pone rabioso, porque aquí todos tenemos de todo y nunca se ríe de nada. ¿Qué se creen los Duques si su riqueza la hicieron a costilla de los Vascóñez? Los Molina, hechos unos señoritos, son unos resucitados. Los Robles hicieron fortuna en la frontera, contrabandeando con fideos. Y ahora, si te ves por la calle, ni te saludan. Y nosotros no estamos a trabajar para que otros vivan como reyes. ¡Ay, los reyes, los reyes! ¡Otros cretinos! Que de reyes solamente tienen el apellido. ¡Bufones debieron de llamarse! En vez de reyes. Solo la muerte es justa, porque se llevará a todos por igual. A los ricos, a los pobres, a los tontos como tú, Mimi. ¡Fuera! ¿Qué pasa, Mimi? ¡No puedo sacar! ¡Saca la caja, Memé! ¡Qué caja, qué caja! ¡Sácala de la caja! ¡Bien! ¡Ay, carajo! ¡Puta pared enorme! ¡Cállate en la boca, Memé! ¡No me dejas hablar, Carlita! ¿Qué haces en el suelo, Memé?
¡Fuera de mi despacho! ¡Fuera de mi despacho! ¡Esto es un bochorno! ¡Querida! ¡Querida! ¿A quién no sabes quién ha venido hace un momento? No, como yo no estaba en tu despacho. Pero yo sí, por eso te lo estoy contando. Memé, el idiota ese, ha venido por mi despacho hace un momento. ¿A quién no sabes quién? A decirme que según vínculos familiares recientemente revelados, yo soy su padre. Y yo le dije, mira, Memé, yo soy el gobernador de Nuestra Señora de las Nubes. Soy como el padre de la patria. Lo cual no quiere decir que sea tu papá y tú. Es una metáfora cívica. ¡Pero qué ocurrencia! ¿Y sabes de quién es la culpa? ¡Ay, mía no! No, tuya no, pero qué manía tienes con echarte la culpa de todo. ¡Hasta tú siempre dices que yo meto la pata! Pero en este caso no es tu culpa. La culpa es de la abuelita de bebé. Esa vieja de mierda que va diciendo historias descabelladas, vaya a saber con qué propósito. ¡Ay, qué cubrirse las espaldas! ¿Cómo bien sabes decir? Y yo le dije, mira, bebé, espérate un momento. Que seamos un pueblo conventual y franciscano no quiere decir que seamos como uña y mugre, como se dice vulgarmente. En este pueblo se va a armar un despelote descomunal. Y yo, llegados a este punto, me pregunto, mejor, me pregunto, ¿quién es ese Memé? ¿Quién es Memé? Bueno, Memé es ese muchacho que vive solo con su abuelita, que todo el mundo dice que es tonto, pero yo en realidad... ¡No te he preguntado a ti! ¡No te he preguntado a ti! Pero ¿y a quién si no? Si en este lugar estamos solo tú y yo. Es una pregunta abstracta y general, y yo de manera general y abstracta me respondo. Y es un tarado, un orate. ¿Un qué? Un orate. ¿Ah? Pero figúrate que en este pueblo todos siguen así tonto como si tratara del Mesías. ¿Oh? De esto se va a armar un despelote descomunal. Suenan tres tiros y no queda títere con cabeza. ¿Y sabes de quién es la culpa? ¡Ay, mía no! No, tuya no, pero qué manía tienes con esa culpa. ¡Esas son las preguntas! La culpa es de la abuelita de Memé. Esa vieja de mierda que va diciendo por ahí que aquí todos somos hermanos. ¿Y sabes lo que dijo Memé? No, como yo no estaba en tu despacho. Pero yo sí, por eso te estoy contando. Por las aventurías de ese loco, los indios de los bazos le han armado el dije a los moritas. ¿Y todo por qué? Porque les fue con el chisme de que la tierra les pertenece. Pero, ¿para qué quieren la tierra? Suficiente con lo que tienen las orejas. ¿Qué quieren los bazos? Que se les lo que la gente honorable les ha ganado con esfuerzo y sacrificio. No, por favor, no caigamos tan bajo. Siempre han sido unos muertos de hambre. Y ahora pretenden sentarse a nuestra mesa. La culpa de todos es de la abuela de Memé. Esa vieja mierda que va diciendo por ahí que aquí todos somos hermanos. Imagínate. No me lo imagino. Ni yo me lo imagino. ¿A quién se le ocurre? A Liliona de Memé, que no contento con la rosazón creada en las familias honorables, ahora se dedica a alimentar a los populares. Como a la familia Bayo, a la que fue con el chisme. De que la casa que habitan los Robles les pertenece. Y todo porque el abuelito Gallo la construyó. Pues claro que la construyó, porque era albañil y más faltaba. ¿Qué quieren los gallos? Que la construyera el licenciado Robles, que era abogado. En este pueblo se va a armar un despelote descomunal. ¿Y todo por qué? Porque el idiota de Memé se ha metido en la cabeza de que aquí todos somos hermanos. No, por favor. Esto es el colmo. ¿Qué quieren? ¡Se les ha dado de todo! ¿Qué quieren? ¡Un relajo, un despelote! ¡Cría cuervos y te arrancarán los ojos! ¿Pero quién es ese Memé para que en este pueblo se haya armado un sordo? Pánfilo que no sabe ni dónde está parado. ¡Corate sin remedio! ¡Como bien sabes decir tú! Imagínate que en este pueblo todo sigue así tonto como si se tratara de... ¡No me lo imagino! Imagínate que dijo que soy su padre. ¡Eres su padre! Yo, su padre, por supuesto que no. Además, tú te hubieras enterado, eres mi esposa. Y yo jamás tuve un hijo sin el consentimiento de mi esposa. Sí, pero yo no he tenido hijos. Ni yo tampoco. ¿Quién es el padre de Memé? No sé. Además dijo que tú eras mi hermano. ¡Oh, cría cuervos! ¿Eres mi hermana? Por supuesto que no soy tu hermana. Además, si yo fuera tu hermana. Si tu esposa fuera tu hermana, ¿yo dónde dormiría? Claro que no eres mi hermana. Por supuesto, sería tu cuñada. ¡Oh, qué lío! Pues claro que no eres mi hermana. ¡Es lo que estaba diciendo! Es que lo dices de una manera... ¡Te intentaba razonar! No se puede razonar así. ¿Oh? Es un pensamiento lleno de dudas, de baches. No se puede decir sí, tal vez,
quizás irá a caer en el abismo. ¡Me estás agrediendo! Tú no eres mi hermana y punto. ¡Eso me estaba diciendo! ¡Ese tonto de bebé! Decir que yo soy tu hermana, ¿pero a quién se le ocurre? La vieja es la podrida. Tiene el pensamiento podrido. Si fuéramos hermanos. ¡No somos hermanos! Si lo fuéramos, ¿qué? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y si somos hermanos? ¡Bien! Sería horrible. ¿Pero y qué? Sí, sí. ¿Por qué me miras así? Yo no soy tu hermano. Te miro como siempre te he mirado. Pero si tú ves en algo familiar en mi mirada, por algo será. ¿Es que acaso me ocultas algo? Si piensas que te oculto algo es porque seguramente tú ocultas algo. ¡No me trates así! ¡Yo no soy tu hermana! Ese depende del maltrato que tú me des. Tú no eres mi hermana. Claro que no, yo no he dicho que seas mi hermana. Tengo miedo. Por las dudas. Nunca más dormiremos juntos. Ni me acariciarás, ni me besarás en la boca, ni te meterás en mi cama y me harás cosas. Ese tonto ha logrado hacernos dudar de lo que somos. No pasa la tarde ni cae la noche. Viviremos siempre en la grisura del crepúsculo. No ha logrado arrastrarnos a la melancolía de ese tonto. Este pueblo se hunde en la destrucción. Los exiliados somos gente triste, propensos a recordar cosas que nunca pasan, a recordar hechos que nunca sucedieron. Y un día nos sorprende la muerte, en un país extranjero del cual solo recordamos que había un hombre que tocaba un pie. Perdón, me parece haber visto su cara en otro lado. Posiblemente. Siempre lo olvido en los sitios donde intento sentar cabeza. ¿No fue usted la que me contó aquella historia de Nuestra Señora de las Nubes? Por cierto, una historia descabellada, lo de Memé, la Irma y todo aquello. Sí, claro, lo recuerdo. Sí, sí, lo recuerdo. Toma asiento. ¿Ha cenado? No. Yo tampoco. Que ceno a las 8. Pero como ahora no tengo reloj. Yo tuve un gato rojo que atacaba los relojes. Cada vez que el segundero se movía, mi gato rojo lo atacaba. No resistía el paso del tiempo. Posiblemente. Fue un día, un lunes. O un martes. No me acuerdo. Solo sé que lo sacrificamos porque le tenía fobia a los relojes. Un libro sagrado dice, ama a tu animal como a ti mismo. El caso es cuando uno se odia a sí mismo. No lo entiendo. Verá, he visto a algunos hombres tratar a las bestias como les tratan ellos otros hombres. Si algún día las cosas cambian, las bestias y los hombres comerán de la misma mesa. Eso sonó muy religioso. Es que lo bueno de exiliarse a un país latinoamericano es que no se pierde la raíz religiosa. Se pierde la dignidad, pero no la raíz religiosa. Yo creo que hay dos tipos de exilios. El exilio vacacional con vistas al mar, reservado para gerentes, ministros y expresidentes. Y el exilio, de los que no tenemos relojes. O sea, nosotros. También creo que hay dos tipos de dignidad. La dignidad de los dignos y la dignidad de los que no somos dignos de dignidad. Porque no tenemos relojes. O sea, nosotros. Yo creo que el exilio es un problema de abrazos.
¿Cómo así? Verá, cuando niña abrazaba a mi perro. Entonces mis padres se enfadaban y me exiliaban en mi cuarto. En mi adolescencia abracé a un chico. Y este me siguió en la soledad. De grande abracé ideas. Y me siguieron en este país. Sin contar las veces que fui castigada por intentar abrazar la religión. Ahora, por las dudas, no abrazo a nadie. ¿Y cómo hace el amor? Sin abrazar. ¿Y los afectos y el cariño? He visto a los presidentes que se abrazan cada vez que se encuentran. Incluso se besan. No creo que eso presuponga que después se vaya a la cama. En conclusión, no le gustan los abrazos. Sí, sí que me gusta. Cuando no son los brazos, sino las alas las que abrazan. Los brazos para el trabajo y las alas para el abrazo. Conocí a una chica que tenía alas. ¿Sí? Y aunque parezca mentira, se llamaba Democracia. Democracia Martínez. Y aunque parezca mentira, la violaron. Es que ese nombre invita al estupro. Una noche, la destartalaron. Pobre chica, una patota. ¿Una patota legislativa? Sí, pero se desilusionaron. Ya había sido violada por una patota ejecutiva. Su familia, gente de mucho dinero, la escondieron, imagínese. Claro. No se puede ir mostrando por ahí a una violada como si se tratase de una constitución. Por supuesto. Y eso que era un buen partido. Lleno de central turista, gente limpia. Ah, se duchaban. Por supuesto. Y salían a los gritos: estamos dignos y no aceptaremos calumnias en nuestra contra. Seguramente se ducharon los antecedentes. ¿Qué quiere decir? Que un hombre que hace política debe tener la conciencia limpia, sin manchas, sin pasado, si es posible. Perdón, pero yo no estaba hablando de política. Ni yo. Pero a veces me pregunto de dónde vienen los políticos. ¿Y qué se ha respondido? Que no vienen de ningún lado, que siempre han estado allí. ¿Allí dónde? En las duchas, refregándose la conciencia con piedra pómez. ¿Pero quién le quita las manchas al tigre? Eso es muy cierto. ¿Quién le quita las manchas al tigre? A propósito, me ha sorprendido la cantidad de términos de limpieza aplicados a la vida política. Un pasado sin mancha. Un historial impecable. Un lavado de dólares. Lo que ha llevado a preguntarme: ¿qué tipo de detergente ha de usar un país para iniciar el fracaso que se nos pega a la piel como grasa? No se ponga triste, hombre. También hay términos musicales para la vida política. Por ejemplo, un concierto de naciones. Yo propuesto. En ese concierto, ¿qué instrumento musical le daría usted a nuestro país? El bombo. ¿Por qué? Porque mete mucho ruido, es escandaloso y podría perfectamente no estar. Usted sí que tiene bombo. Es que tengo alas. ¿Y cómo hace el amor? Estábamos hablando de alas, ¿qué tiene que ver eso? Digo, sin abrazar. ¿Cómo hace el amor? De pechito, como los pingüinos. Mire, señor, yo no hago el amor. El amor me hace y me deshace. Lo que no deja de ser una tontería. Que un rayo de luna derrita la mantequilla. No lo entiendo. En el amor no hay que entender. ¿Cómo que no? Al amor se lo puede definir. Sí, si tiene tiempo y ganas. Por ejemplo, podríamos decir
que tras un biombo se desviste el corazón. Y después a pintar el cielo con un cepillo de dientes. Y a cortar queso con la espada del cid. Y después a morirse de soledad hasta que alguien te resucite y otra vez detrás del biombo. He llegado a la conclusión que el amor es darse, pero por favor, que nos lo devuelvan. No le ha ido bien el amor. Sí, si no me quejo. Con decirle que todavía no aprendo a desvestirme sola tras el biombo. A propósito, ¿hubo amor en Nuestra Señora de las Nubes? Claro, hermosas historias, especialmente cuando los hermanos Aguilera decían piropos a las mujeres. ¿Lo recuerdan? No. Cuando te veo venir, pierdo la razón. Porque no encuentro razón para decirte algo razonable. Porque tú... tú eres la única razón de mi sin razón perdida. Un poquito barroco para ser... claro. Hay otros más accesibles, escuche. Cuando te veo venir... Cuando te veo venir, pareces una estatua. Y cuando te veo partir, eres estatua con la mirada. Cuando te veo venir, me crecen flores en las manos y un junco en medio del agua que... Quisiera ser tornillo y que tú seas mi tuerca. Entonces yo te enrosco. Quiero violar tu intimidad, violar tu espacio vital, violar tu correspondencia, violar tu silencio, porque como lo has violado, todos mis deseos. Quisiera ser antorcha para iluminar en las noches. Quisiera ser la lágrima que deja la lluvia en tu pelo. Quisiera ser... ¿Cómo se llama el aparato ese para detectar submarino? ¡Adiós! Te digo en la tarde. En la tarde pose. Y enciende dos girasoles bajo tu escote. ¡Adiós, mamacita, mamita, mami, mamitica! ¿Mamá? ¿Adiós, mamá? Quisiera ser marinero, que tú fueras mi corbeta, Juanita. ¡Yo quisiera ser corbeta! ¡Yo quisiera ser corbeta! Yo quisiera ser corbeta. Quisiera ser Pineo, que tú fueras mi perro y así me arrastraras del frío al fuego. Quisiera ser amapola y que tú fueras florero o tintero. Para untar en tu tinta mi tallo. Para otra, tengo ojos. Lo que significa que eres la niña de mis ojos. Para otra no tengo mano, lo que significa que eres mi muñeca. Quisiera que fueras puerta para darte un portazo. Eres el gusano, que nunca será mariposa. Me cogiste cariño y nunca me lo devolviste. Mi vida es un desierto, y tú ni siquiera un camello. De nuestro amor no queda nada más que una camisa arrugada. Me salieron garras cuando en mi cama se metió un reptil. Oh. Quisiera ser moretón y estar siempre en tu boca. Quisiera estar agotado. Quisiera ser el aliento para estar siempre en tu boca. Quisiera ser la sombra de tu lengua para estar siempre en tu boca. Quisiera ser el pellejo a tus labios para estar siempre en tu boca. ¡Basta ya! Se acabó. Yo también quiero estar dentro de tu boca. Ser tu cepillo de dientes. Tu dentista. Un insulto. Una persona despreciable. Alguien que te traicionó. Que te robaba la plata.
plata de tu mesita de noche y se la bebían tugurios de mala muerte. ¿Qué tengo yo? Alguien al que insultas diariamente y que logró lo que quería, estar para siempre en tu boca, como un moretón, como una baba, como un insulto, como una sombra que llena tu boca de palabras sombrías. Cuando te veo venir, me cruzo un junco en medio del agua que... Ha 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 ha!
¡Está dormido! ¿Qué? ¡Ese que toca el oboe! ¡Está dormido! ¡Está concentrado! ¡Te digo que está dormido! ¡Basta, por favor, basta! Pero míralo, yo que tú pondrías los platillos hasta luego para despertarte. ¡Oh, no, no, no! ¡Ya sé lo que me pasa a mi músico! ¡Ya sé cuando duermen, cuando tocan, cuando están tristes! ¡Sé todo de mi músico, todo! ¿Sabes todo de tus músicos? ¿Por qué conmigo desafinas tanto? ¡Nunca toca mi instrumento! ¡Cuando lo tocas, son las rancas baladas folclóricas! ¡No lo pienso bajar! ¡Pero mírate con el palito en la mano! ¡Batu! ¡Se llama Batu! ¡Para mí es un palito! ¿Pero qué sería si sacara un palito? ¡Me sentí poderoso con el palito en la mano! ¡Adiós rodando y con el palito dando! ¡Baja, mi amor! No me tenga lástima, Renato. Sé que tú eres un artista. Yo soy un estorbo. Una cosa sin tu sensibilidad. Nadie te está desafinando. Yo me sacrifiqué muchos años para que te pudieras hacer música. Perdón. ¡Señor de la trompeta! ¿Puede bajar un poco que estoy hablando con mi marido? ¡Ah, qué haces! ¡Te vas a despertar! ¡No seas ridículo! ¡Si tengo que hacer despertado! El clarinete está desafinado. ¡No lo aguanto, Renan! ¡No lo aguanto! ¡Señor! ¿Dónde aprendió a tocar el clarinete? ¡Abre la cara! ¡Que yo sé que desafina! ¡No dices nada! ¡Es que es el niño! ¡Y no me entiende! ¡Préstame la batuta y verás como deja de desafinar! ¡No, mi amor! ¡La batuta es mía! ¡Eso te da poder, ¿no? ¡Yo me quedé la testa de 15 años en el conservatorio para tener una batuta! ¡Y tú no me la vas a quitar! ¡Eso es abuso de poder, Renan! ¡Préstame la batuta! ¡Mira cómo gimen los músicos! ¡Mira cómo va a ver el trompetista! ¡Mira cómo tiembla el violinista! ¡Mira, Ángela, mira! ¡Dame la batuta! ¡Aquí va a correr Santi! ¡El que vas a correr vas a ser tú! ¡Suelta, miserable! ¡Más miserable será tu madre! ¡Es tu mismo madre de la ¡El palito está roto! ¡Lo rompiste! ¡Lo rompimos! ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer sin la batuta? Nada. Extrañamente, me siento más aliviado si voy a usar la mano. Ahora tiene las manos libres. ¿Cómo para qué será, mi amor? Para tocar mi instrumento y comer tortilla de paja. Actúe con saña sobre nuestros pobres recuerdos. Lo hacemos con la misma suavidad con la que estos recuerdos hacen presencia y con la misma violencia que produce el después, el no me acuerdo, el ¿cómo se llamaba? No puede ser. Esa gente me mira como si yo fuera un marciano. Perdón, me parece haber visto su cara en otro lado. Imposible. Tengo una cara y la uso poco. ¡Claro! Usted fue el que me contó aquellas historias de amor. Por cierto, un poco truculentas. ¡Ah! Es usted, claro. ¿Y a qué se dedica? Recitando. ¿Es poeta? Sí. Recite un poema que sea bailable y que sepamos todos. Encantada. Las casas pobres de Nuestra Señora de las Nubes se hacen la permanente los días cálidos de agosto.
y los días lluviosos de abril se despeinan. Los carros policiales de Nuestra Señora de las Nubes hacen bostezar las ventanas desde donde nos labran escopetas enanas. ¿Por hacer estos poemas bailables la echaron de su país? En mi país, bailar era considerado delito en segundo grado. Pero son poemas inocentes. En mi país, nada era inocente. Pero ya no se persigue por hacer poemas. Ahora nadie se exilia por motivos políticos. Se exilian porque han hecho un desfalco o porque han robado. Yo creo que sí hay un exilio por motivos políticos. ¿Cuál? El que se exilia por hambre. El hambre es la forma más sutil de persecución política. ¿Es suyo ese pensamiento? No. Lo compré en la tienda de la esquina. Me quedo un poco grande, pero aún cogen la primera lavada. ¿Por qué nos mirarán de esa manera? ¿Yo? Nos miran como si fuéramos marcianos. ¿Será porque hablamos diferente? Se creen dueños de este país. Sencillamente porque llegaron antes. Unos descarados. ¡Me han hecho cabrear! ¿Qué derecho tienen a mirarnos así? Yo que usted les hablaba en su propio idioma. Y les diría que no vamos a permitir más atropellos. Ladies and gentlemen, we are exiliados. Les damos 5 minutes para que nos dejen un lugar en sus casas y nos inviten a almorzar. To breakfast. We have not papeles or passport. Y sus leyes no te interesan más. El mundo es de todos los seres humanos. The world belongs to everybody. Estamos hartos de que se nos trate a las patadas. Estamos hartos desde que nos pidan documents everywhere, every fucking where, como si a document was more important than a feeling. ¿Qué fue lo que les dijo? Nada. Que venimos de un país lejano, que ha dejado de existir, que nosotros hemos dejado de existir en él. Un país donde crecían los castaños y los álamos carolinas, y personas que no nos miraban así. Ya no nos miran como marcianos, nos miran con lástima. No nos queda más que pensar que una vez fuimos a un lugar donde no nos miraban así.